Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es jueves 8 de septiembre. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, ha comentado este día que su partido ni asegura ni promete crear 3,5 millones de empleo, aunque ha apostillado que sí aspira a conseguirlo porque les avala la gestión del gobierno realizada entre los años 1996 y 2004. Pons ha recordado que en el 96 el paro se situaba en el 22% y que en 8 años el PP consiguió crear 5 millones de puestos de trabajo. Dicho esto, Pons ha señalado que lo sorprendente no es que el PP aspire a crear trabajo, sino que lo sorprendente es que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, no aspire a ello cuando ha sido su gobierno el que ha destruido esa elevada cifra de parados. Precisamente Rubalcaba visitaba hoy Sevilla en el día en el que sale a la luz el patrimonio total de casi 1 millón de euros, entre otros bienes, del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. El exministro ha estado en Fórum Europa, Tribuna Andalucía, en la capital hispalense, para presentar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Tras ser preguntado por los periodistas, ambos políticos se han referido a las posturas enfrentadas entre Partido Popular y PSOE con respecto a la incompatibilidad de cargos de alcalde y diputado autonómico. Griñán ha querido dejar claro que el PSOE no ha presentado una proposición de ley para impedir que se presenten los alcaldes a las elecciones autonómicas, algo que, según ha apuntado, se ha hecho el Partido Popular en Galicia. En cuanto a la celebración de elecciones anticipadas en Andalucía, Griñán ha insistido en que Rubalcaba nunca se lo ha pedido. Y el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, se ha referido también a la publicación de los ingresos de diputados y senadores. Arenas considera que se trata de algo positivo y que debe hacerse siempre, al principio y al final de cada legislatura. Además, ha recordado que hay muchas comunidades autónomas e instituciones locales en las que estos datos se hacen públicos ya. Y cambiamos de asunto, dejamos la política. Más de 170 tiendas de moda han abierto sus puertas en Madrid por la noche para recibir a todos los cazadores de tendencias. Ir de compras se convierte de esta forma en una opción de ocio llena de glamour. La Fashion Night Out 2011 es un evento de encuentro para todos los adictos a la moda, de nuevo en la capital de España. Desfiles, regalos, ventas exclusivas, y se espera que unas 30.000 personas acudan a esta cita mundial con la moda. Son algunos de los asuntos de esta jornada. Les contamos, como siempre, más en titulares. El Consejo de Administración de Caja España Duero ha aprobado por unanimidad el contrato de integración para la constitución de un grupo consolidable de entidades de crédito junto con Unicaja. Y la concentración convocada por Greenpeace para pedir la demolición del hotel del Algarrobico en Carboneras, Almería, ha encontrado la firme oposición de medio centenar de vecinos. La venta de viviendas agudiza su desplome en el segundo trimestre del año respecto a 2010, cuando incrementó el efecto llamada ante la desaparición de la desgravación por compra. Desde este jueves son públicos en las páginas web del Congreso y Senado los bienes, vehículos, fincas o participaciones accionariales de los que disponen todos los parlamentarios, aunque 10 no han presentado los datos a tiempo. La reforma de la Ley Orgánica Electoral General, aprobada el pasado julio, propició que a partir de ahora se levante el secreto que pesa sobre las percepciones netas de tipo salarial de diputados y senadores. Así que a golpe de clic y a partir de este mediodía, según han informado fuentes del Congreso, desde esta madrugada en la Cámara Alta, en la web www.congreso.es y senado.es, el ciudadano podrá consultar sin problema la riqueza real de cada parlamentario. La mayoría de los 261 senadores que conforman la Cámara Baja tienen invertido su patrimonio en ladrillos, pues poseen más de 2 inmuebles. Rubalcaba, por ejemplo, declara 1 millón de euros y no tiene préstamos ni deudas. Rajoy, casi 600.000 euros y 4 pisos. Zapatero declara poco más de 1 cuarto de millón de euros y 251.265 euros ganado como jefe del gobierno en euros anuales. A este salario suma los más de 10.000 euros como miembro del Grupo Parlamentario Socialista. Por su parte, José Bono declara más de 1,7 millones de euros de patrimonio.
Un día en el que han salido a la luz el patrimonio de senadores y diputados y en el que los candidatos siguen inmersos en actos con los que ya podemos vislumbrar cómo será la precampaña electoral y la campaña. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha estado hoy en la capital de Andalucía para presentar al presidente de la Junta en el Fórum Europa, una cita donde han sido preguntados por los periodistas acerca de varios asuntos, entre ellos la incompatibilidad entre cargos o el posible adelanto electoral en Andalucía. En el día en el que sale a la luz el patrimonio total de casi 1 millón de euros, entre otros bienes, del candidato socialista a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el exministro ha estado en el Fórum Europa, Tribuna Andalucía, en la capital hispalense, para presentar al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Tras ser preguntado por los periodistas, ambos políticos se han referido a las posturas enfrentadas entre Partido Popular y PSOE con respecto a la incompatibilidad de cargos de alcalde y diputado autonómico. Griñán ha querido dejar claro que el PSOE no ha presentado una proposición de ley para impedir que se presenten los alcaldes a las elecciones autonómicas, algo que, según ha apuntado, sí ha hecho el Partido Popular en Galicia. Y ha recordado que el PSOE lo que ha dicho es que el cargo de diputado autonómico y el de alcalde sean incompatibles. En este sentido, el presidente de la Junta ha dicho que espera con verdadero interés las razones del Partido Popular para compatibilizar cargos de alcalde y diputado. Nosotros no hemos presentado una proposición de ley para impedir que se presenten los alcaldes a las elecciones autonómicas. Eso lo ha hecho el Partido Popular en Galicia. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros lo que hemos dicho es que el cargo de alcalde y el cargo de diputado sean incompatibles. Que no es lo mismo ser inelegible que ser incompatible. Que si ahora no está de acuerdo el Partido Popular, estoy esperando y lo espero con verdadero interés las razones por las que se puede compatibilizar el cargo de alcalde con el cargo de diputado. Nosotros no tenemos ningún alcalde en el Parlamento andaluz y, por lo que he oído a Alfredo Pérez Rubalcaba, no vamos a tener ningún alcalde en el Congreso de los Diputados. En otro orden de cosas, Griñán ha contestado a los periodistas a la pregunta de si pretende cumplir la legislatura en Andalucía o, por el contrario, adelantará las elecciones. El presidente ha insistido que en Andalucía hay un calendario tan apretado que obligará al desarrollo de sesiones extraordinarias en el Parlamento y que el candidato socialista a la presidencia del gobierno en las elecciones generales nunca le ha pedido que adelante las elecciones autonómicas que se desarrollarán en 2012. Tenemos un calendario que nos permite pensar que no vamos a poder adelantar las elecciones. Esa es la razón fundamental. Luego podremos hacer los cálculos electorales que quieran ustedes hacer, pero la razón fundamental es que no hay ninguna razón institucional para que el presidente de la Junta de Andalucía adelante las elecciones. Alfredo Pérez Rubalcaba jamás me lo ha pedido. Nunca me ha pedido que adelante las elecciones. El presidente de la Junta ha agregado que quienes únicamente ven inquietos porque no adelante las elecciones son los miembros del Partido Popular. Griñán ha dicho que son los únicos que le han interpelado permanentemente diciendo que adelante las elecciones. Asunto a los que también ha hecho referencia hoy el líder del PP andaluz, Javier Arenas, que abrirá los actos de precampaña del PP en un mitin en Granada, ha destacado que la publicación de los ingresos de senadores y diputados es algo muy positivo y que debería hacerse al comienzo y al finalizar cada legislatura. En cuanto a la precampaña, ha dicho Arenas que irá encaminada a la defensa del empleo y al rechazo a la propuesta de expulsar a los alcaldes como representantes en el Parlamento andaluz. El Partido Popular dará el pistoletazo de salida a su precampaña de cara a las próximas elecciones generales con un mitin multitudinario de la mano del líder regional del partido, Javier Arenas, que estará en el Palacio de Congresos de Granada el próximo domingo. Los actos de precampaña estarán basados en la defensa del empleo y el rechazo a la propuesta del Parlamento de Andalucía de expulsar a los alcaldes como representantes de la Cámara. Pues precisamente sobre el paro se ha pronunciado hoy el líder. Arenas ha indicado que el gobierno no es el que crea empleo, sino el tejido empresarial del país. Los gobiernos no crean empleo. El empleo lo crean las empresas, los emprendedores. Lo que tienen que hacer los gobiernos es adoptar políticas que favorezcan la confianza para que haya consumo e inversión. Pero los gobiernos, en las economías de mercado, no crean empleo. Un gobierno que baja los impuestos favorece la creación de empleo. Un gobierno que baja la burocracia, reduce la burocracia, favorece la creación de empleo. El que sube los impuestos e incrementa la burocracia favorece
que se incremente el paro. En ese sentido, el vicesecretario de Política Autonómica ha indicado que lo que tiene que hacer el Gobierno es crear unas políticas que den confianza para que haya consumo e inversión. Además, ha añadido que un Gobierno que baja los impuestos y la burocracia sí favorece la creación de empleo. Los socialistas prometieron 800.000 empleos y aquello terminó en 1 millón de parados. Fueron los socialistas. Se crearon en España 5 millones de empleos. Cuando gobernamos de 1996 al año 2004, se crearon 5 millones de empleos y ahora el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, los dos juntos, nos han llevado a 5 millones de parados. Preguntado también por el hecho de que los diputados y senadores tengan que hacer públicos sus ingresos, Arenas ha considerado que es algo muy positivo y que debe hacerse siempre al principio y al final de cada legislatura. Por último, el Popular ha afirmado que su formación es la única capaz de cambiar la situación, ya que cuentan con la credibilidad que demostraron en 1996 con la llegada de José María Aznar a la presidencia del Gobierno. Y el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, UPN, concurrirán junto a las elecciones generales que se celebrarán el 20 de noviembre tras alcanzar un preacuerdo que deberá ser refrendado por los órganos competentes de ambas formaciones, según ha informado el propio Partido Popular. El acuerdo se ha alcanzado en una reunión celebrada hoy en la sede nacional entre las delegaciones de ambos partidos, que han estado presidida por el presidente de los populares, Mariano Rajoy, la presidenta de UPN, Yolanda Barcina. A esta cita han asistido además las secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la vicesecretaria de Organización, Ana Mato, y el presidente del PP en Navarra, Santiago Cervera, según fuentes populares. Por parte de los regionalistas navarros han acudido, aparte de Barcina, el vicepresidente Alberto Catalán y el secretario general Carlos García Adanero. El citado acuerdo alcanzado este jueves deberá ser refrendado por los órganos competentes de ambas formaciones, la Junta Directiva Nacional, en el caso del PP, y el Comité Ejecutivo y Consejo Político, en el caso de UPN. Y la organización juvenil del Partido Popular quiere llegar a todos los jóvenes del país durante la próxima campaña electoral con responsabilidad, con sentido de servicio público y con valentía, pero admite que es muy difícil acercarse a una sociedad que tacha o critica a la clase política. Por cierto, que nuevas generaciones del PP han hecho público hoy un vídeo en el que, haciendo alusión al eslogan de la precampaña del PSOE, Rubalcaba sí, ponen en relieve la situación de nuestro país. Al menos es lo que pretenden los jóvenes del Partido Popular con este vídeo, en el que con un móvil van pasando preguntas relacionadas con la economía, el empleo o las pensiones. La respuesta, Rubalcaba, sí. Y la reforma de la Constitución, que garantizará la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, quedaba ayer aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor del PP, PSOE, PSC y UPN, 3 en contra, y sin que los nacionalistas hayan participado en la votación. La modificación del artículo 135 de la Carta Magna fue avalada por el Pleno de la Cámara Alta después de haber rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular. De esta manera, el texto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado es el mismo que ratificó el Congreso la semana pasada, con el acuerdo de las mismas fuerzas políticas que ayer lo respaldaron en el Senado. Izquierda Unida ha enviado hoy a todos los diputados del Congreso un formulario para que plasmen en él su interés en que la reforma constitucional se someta a referéndum, y ha estimado que solo les faltan 3 firmas para llegar a las 35, el 10% de la Cámara, que exige la Carta Magna. El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y su compañera en Izquierda Unida Los Verdes, Nuria Buenaventura, han presentado este jueves el texto del recurso de amparo que durante los próximos días llevarán al Tribunal Constitucional. Estamos en torno a 32. Hoy mismo hemos enviado ya el formulario a los diputados para firmar la petición de referéndum. He de decir que, en relación al número de diputados, si los grupos políticos que se han pronunciado por el referéndum son leales a sus pronunciamientos y firman, pues estamos en torno a 32 diputados en estos momentos, ¿no? Precisamente en el momento inicial de la quincena que tenemos para recoger las firmas. No nos parece un mal principio. En todo caso, vamos a pelearlo hasta el final.
Y en clave económica, el contrato de integración para la creación de un grupo consolidable de entidades de crédito junto a Unicaja ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de Caja España Duero. El resultado es un banco participado en un 70% por Unicaja y en un 30% por Caja España Duero y contará con unos activos que rondan los 80.900 millones de euros. Los consejos de administración de Caja España Duero y Unicaja han aprobado hoy su contrato de integración, un acuerdo que fue sellado el pasado martes por los presidentes de ambas entidades. El acuerdo aprobado aún tiene que ser ratificado por las asambleas generales de las entidades antes de que acabe el mes de septiembre, plazo que dio el Banco de España para concluir el proceso de capitalización de las entidades. A falta del refrendo de las asambleas, que se producirá en próximas fechas, el acuerdo es un paso prácticamente definitivo para la creación de la tercera entidad financiera del país formada por cajas de ahorro, por detrás de la Caixa y Bankia. El nuevo banco se pondrá en marcha a partir de enero. Ambas entidades mantendrán el modelo actual de cajas de ahorro generadoras de obra social. De momento no ha trascendido el nombre comercial de este nuevo banco. Durante los próximos meses y hasta que la nueva entidad vea la luz, tanto la castellano-leonesa como la andaluza funcionarán con sus respectivos bancos. Será en las próximas semanas cuando se decida cómo se unen en uno solo. Entre las opciones que se barajan estaría la fusión de los dos bancos o la absorción de uno por parte del otro. La venta de viviendas cayó el 40,8% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2010. En los tres primeros meses del año, la venta de viviendas bajó el 30,4% tras los incrementos de finales del pasado año, que fueron motivados por el efecto llamada cuando desapareció la desgravación por compra de vivienda. La venta de viviendas cayó el 40,8% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2010, con un total de 90.746 operaciones. Este desplome es mayor del experimentado de enero a marzo de 2011. En ese periodo la caída fue del 30,4% tras los incrementos de finales de 2010, motivados por un efecto llamada ante la desaparición de la desgravación por compra de vivienda habitual para las rentas superiores a 24.000 euros. No obstante, en el segundo trimestre del año la caída fue mayor, puesto que en el mismo periodo de 2010 hubo un incremento de las ventas para evitar el alza del IVA que grava la compra de vivienda nueva del 7 al 8% y que entró en vigor el 1 de julio del pasado año. Con el objetivo de paliar este descenso de la venta de vivienda y para dar salida al stock de nuevas casas sin vender, el Gobierno aprobó el pasado agosto rebajar del 8 al 4% el IVA hasta el próximo 31 de diciembre. Pero si se compara la venta de viviendas de abril a junio con la de enero a marzo de este año, en el segundo trimestre se vendieron casi el 22% más de casas que en el primero, gracias al alza experimentado en todas las comunidades autónomas, con las excepciones de Galicia y Navarra, que cayeron el 1,3% y el 15,7%. Respectivamente. Los incrementos más destacados se produjeron en Ceuta y Melilla, Cantabria y Cataluña. Por municipios, en los que más se vendió fue en Madrid, Barcelona y Sevilla. Un corredor prioritario para los alcaldes de 12 ciudades mediterráneas, Almería y 11 ciudades han firmado un decálogo en el que piden a la Unión Europea y Gobierno su inclusión en la red central transeuropea de transporte. El manifiesto firmado deja claro que esta infraestructura es la única que permitirá que España se convierta en una plataforma logística intercontinental. Los 12 alcaldes de las ciudades mediterráneas por las que atravesaría el corredor mediterráneo se reunieron ayer en Castellón para reivindicar esta infraestructura. Entre ellos se encontraba el primer edil almeriense, Luis Rogelio Rodríguez, que esta mañana valoraba la reunión de ayer y dejaba claro que la próxima semana la Comisión Europea declarará este corredor como uno de los ejes prioritarios de las redes transeuropeas de transporte. Por parte de todos hemos entendido que es un corredor absolutamente vital para el presente y sobre todo para el futuro de todo el arco mediterráneo y el futuro de la Unión Europea también, que supone un ahorro importantísimo en costes el funcionamiento del mismo desde Algeciras hasta Gerona y luego ya la entrada del mismo en el resto de la Unión Europea, supone un ahorro en costes conforme con respecto al transporte por carretera y además también supone un ahorro importante en cuanto a emisiones de CO2. Rodríguez Comendador ha subrayado que el turismo y las ventas en el exterior son prioritarias tanto para la economía almeriense como para el conjunto de España y que el corredor sería un buen baluarte en un momento donde la economía está tan complicada.
Y la concentración convocada por Greenpeace para pedir la demolición del hotel en el Algarrobico, en Carboneras, Almería, a la que han acudido unas 200 personas, ha encontrado la firme oposición de medio centenar de vecinos que han defendido el complejo como una fuente de riqueza y de empleo. Ambos grupos han protagonizado por momentos un intenso enfrentamiento verbal que no ha ido a mayores, pero sí ha dejado claro el sentir de unos y otros. La concentración ecologista convocada por Greenpeace y varias organizaciones más, como Ecologistas en Acción y Salvemos Mojave, tenía por objetivo reivindicar la demolición del complejo hotelero, edificado en pleno parque natural del Cabo de Gata, Níjar, a escasos metros del mar y cuya construcción fue paralizada por orden judicial en 2005. Esta convocatoria coincide con el encierro iniciado el lunes en el hotel por una docena de activistas de Greenpeace como medida de presión tanto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Mar, como la Junta de Andalucía, a los que les exigen un compromiso firme y por escrito para la demolición inmediata de este edificio. Hay 16 sentencias ya que avalan la ilegalidad o de la licencia o de que el hotel esté en dominio público. Por tanto, consideramos que hay suficiente jurisprudencia, suficientes decisiones judiciales que avalan el cierre del hotel y el rehabilitar la zona donde está y recuperar la zona, ¿no? No se debe de tirar, lo que se debe de terminar y abrir. No hacer la urbanización que querían hacer, simplemente lo que está hecho. Ya está, ni más ni menos, porque esto el pueblo es el que tiene que pagarlo, nosotros. Y esto trae trabajo al pueblo. Los equipos de rescate rusos han recuperado los cuerpos de 26 de las 43 víctimas mortales que ha dejado el accidente de un avión Yak 42 ocurrido este miércoles en las proximidades de Yaroslavl, a 300 kilómetros de Moscú. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están estudiando qué pudo causar este accidente. Una baliza situada al borde de la pista de aterrizaje parece ser la causa más probable del accidente aéreo que tuvo lugar ayer en Rusia. El aparato, un Yakovlev 42, pudo haber chocado contra ella. De hecho, el avión se estrelló segundos después de despegar del aeropuerto Tulochna. El gobernador de la región confirma que a bordo viajaban 45 personas. En el avión había 45 personas, 37 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El accidente ha dejado 43 muertos y hay 2 supervivientes, uno de los pilotos y un miembro del equipo de hockey sobre hielo, el Lokomotiv Yaroslavl, que viajaba íntegramente en el vuelo siniestrado. Una tragedia para el mundo del deporte. Llegué corriendo y los restos del fuselaje ya estaban allí, en la playa de los niños. Los equipos de rescate estaban sacando los cuerpos con una especie de ganchos. Los cuerpos estaban todavía en los asientos, con los cinturones de seguridad puestos. El avión siniestrado pertenecía a la compañía Jack Service y llevaba en servicio desde 1993. Su certificación de vuelo expiraba el próximo mes de octubre. Y un día más, actualidad sobre la guerra de Libia. Muammar Gaddafi afirma que continúa en Libia tras las informaciones que apuntaban a que podría haber pedido asilo a otro país. El líder libio rompe su silencio y califica de guerra psicológica las informaciones sobre su posible escapada. Muammar Gaddafi rompe su silencio en un mensaje difundido por la televisión con base en Damasco al Rai. El dirigente libio ha negado haber huido del país y califica de guerra psicológica las informaciones sobre su posible exilio en Níger o Burkina Faso.